Bueno, ba, egunon eta mila esker guztioi etortzeagatik. Gaur oso ekimen polita, interesgarria eta konprometitua daukagu jakinarazteko. Emakumeen artean bizikletaren erabilera sustatzeko ekimen batzuk martxan jarriko ditugu foru aldunditik, kalapie eta bizikume lankidetzarekin ikastaroak, bizikletan ibiltzeko irteerak, eta hainbat ekimen orain beraiek esplikatuko dituztenak helburu zehatz eta garbi batekin. Emakumeok ere bizikleta erabiltzeko erronkari eustea eta bultzatzea, izan ere Gipuzkoan eta foru bidegorri sarean hainbat datu ditugu eta desoreka izugarria da oraindik ere emakume eta gizonen artean, izan ere datuek dioten arabera foru bidegorrien sarearen erabilera ehuneko 84 gizonak dira eta 16% besterik ez emakumeak. Beraz, oreka hori edo desoreka hori txikitzeko eta gutxitzeko aleginak egingo ditugu bizikleta ere garraio bide osasungarria, iraunkorra eta gainera eguneroko garraio bide izateko baita ere emakumeen artean eta gainera are gehiago emakumeok garraio publikoaren gehien erabiltzen dugun sektorea garenez, bizikletan ere gauza bera gertatzeko indarrak batuko ditugu Gipuzkoan eta beste inguruetan lanean ari diren hainbat erakunde eta elkarteekin batera. Decía que hoy presentamos desde el Departamento de Movilidad una iniciativa que ya comenzamos el año pasado junto a Kalapie y Bizikume para potenciar el uso de la bicicleta entre las mujeres. A día de hoy todavía hay un gran desequilibrio, hay una brecha muy importante entre el número de usuarios hombres y el número de usuarias mujeres, al menos en la red foral de Bidegorris de Gipuzkoa, y los datos hablan por sí mismos. El 84% de los que utilizan la red foral de Bidegorris es hombre y solo un 16% somos mujeres. En ese sentido, estamos empeñados en que esa brecha sea la más corta posible y no exista brecha, que los hombres y las mujeres utilicemos la bicicleta como medio de transporte cotidiano, sostenible y saludable, en igualdad de condiciones, y para ello iniciativas como las que hoy presentamos de Hoy me toca a mí, pues creemos que van a suponer un impulso al fomento del uso de la bicicleta entre las mujeres. Tenemos que empoderar también a las mujeres y convencerles de que la bicicleta también es para mí, es para todas las mujeres y todas las personas de todas las edades. Y además no sé si es una paradoja, pero las mujeres somos las que más utilizamos el transporte público, con diferencia. Pues bueno, démosle la vuelta también en el uso de la bicicleta, ¿no? Y iniciativas como estas, de Hoy me toca a mí, con cursos, salidas de bicicletas para mujeres, iniciativas, ¿no?, que nos ayudan, por ejemplo, a arreglar un pinchazo o a adoptar, ¿no?, o a coger la bicicleta de montaña y también utilizarla. Bueno, pues ese tipo de cosas ayudan muchísimo a que las mujeres
cojamos la bicicleta con seguridad y con satisfacción, porque en el fondo de eso se trata, ¿no? De disfrutar de la bicicleta. Es verdad que el uso de la bicicleta en los bidegorris locales es mucho más igualitario, pero los datos de la red foral de bidegorris, que siempre lo decimos, igual están más vinculados a usos deportivos o usos de ocio, de fin de semana, bueno, pues ahí la brecha, desde luego, de las mujeres es muy grande y, como digo, estamos empeñados en que no haya brecha y iniciativas como estas pues las seguiremos apoyando. Paso la palabra a quienes me acompañan, a Itziar Alonso de Calapié y a Erkuden Almagro de Mujeres de Bizikume, para que os den más detalles del calendario, de las actividades que las vamos a hacer, y también quisiera subrayarlo en todo el territorio de Guipúzcoa, no solo en San Sebastián, sino que también habrá actividades de este tipo, ahora nos explicarán, en Tolosa, en Irún, en Andoain y en Rentería. Cuando queráis. Eskerrik asko. Egunon, bueno, como ha comentado la diputada, pues continuamos desde Calapié. Realmente tuvimos una experiencia muy satisfactoria con el 200 Mujeres en Bici, Berrenoma, como decían, de colaboración también con Bicicume, y bueno, pues queríamos continuar en esa trayectoria de organizar actividades que, bueno, pues fomenten el uso de la bicicleta por parte de la mujer. Zaten un Calapietik, ba, esperientzia atsegingarria izan genula, berren emakume bizian ekitaldian, Bizikume eta diputatzeekin batera, alako ekitaldiak antolatzea, eta horretik, posugarri esanik, onako gaur niretzan da, metokami izeneko ekitaldia gauzatzea pentsatu genuen. Zehazki, irtera batzuk, hiru irtera planteatzen dira, bueno, ia zan lau, esan barret kartelean ez dala saltzen, baina dagoeneko urolako bide berdean egin genuen lehengua, ez da saltzen esan bezala kartela, ez genuen jarri zen berez egina dago, eta, bueno, esan bezala urolakua urrengoa izango dugu igande hontan, Irundik hasita Bidasoako bide berdeko irtera hori, abuztuan bostean igandea baitare danak dira igandetan, emakumentzat igual errezago izan daitekelakoan, abuztuan bostean Plazaolako bide berdetik gauzatuko genuen bilbidea, Andoaindik aterata, eta azkenik iraian 16an Errenteritik irten da Arditurriko bide berdea. Decía que tenemos previstas 4 salidas por las vías verdes forales, la primera ya se ha realizado y por tanto no aparece en el cartel, que se hizo por la vía verde de Urola. La siguiente es este domingo, por la vía verde de Bidasoa, saliendo, como digo, de Irún, pues haríamos un pequeño recorrido. El próximo sería el 5 de agosto, por la vía verde de Plazaola, saliendo de Andoain, y para finalizar con la vía verde de Arditurri, saliendo de Rentería el 16 de septiembre, en domingo. Todas ellas en domingo, bueno, consideramos que era el día pues más adecuado para nosotras. También hay una serie de cursos, porque es importante que las mujeres alcancen un manejo con la bicicleta. Ya lo ha mencionado Marisol y quizá Erkuden comente algo más de la importancia de todo ello. Esaten un baita ere badira ikastaroak, iruditzen zaigulako oso importantea dela alduntzea o empoderatzea emakumezkoak bizikleta ateatzeko, lehengo eta behin komodo sentitu bartzara makinarekin, bizikletarekin, eta hortaz oso simple dien, baina behar beharrezkoak dien ikastaro horiek aurre ikusten da. Y decir finalmente, no aparecía ahí, pero bueno, pues hay alguna, a veces hacen la pregunta, alguna mujer me dice, pues yo no puedo dejar a los niños, yo es que quizá, que sí, el marido, tal. Bueno, en este sentido, a veces siempre tenemos un poco esa duda, ¿no? Decir, ¿tienen que venir ellos solas? ¿No tienen que venir? Y una de las cosas que concluíamos es decir, ¿quiénes somos nosotras para decir
cómo hay que tomar la calle, ¿no? Entonces, si una mujer pues decide que su momento es ese y con sus niños, que los traiga, su momento es ese, y se trae a su pareja que es masculina, pues oye, no, las vías forales no están hechas solo para mujer. Lo que queremos es que haya más mujeres. Entonces, cada mujer tiene que decir cómo va a participar en la iniciativa. Zatenon ba, bueno, pues a Caldera que gondire lakota, emakume batzuk hori galdetu digutelako, a ber, beraie bakarrik, aurrak ekarditzaketen, edo inkluso gizoneskoadan bikotekidea eta, ba, bueno, gu zentzurtan, ba, iruditzen zego, ba, ez garela inor esateko aizu bakarrik emakumezkoak. Zer nahi deguna da, oso ondo Marisolek zandu bezala, areagotzea emakumezkoen presentzia, baina ez murriztea gizoneskoena, luke zentzurik. Ordon zentzurtan, baita ere nahi diegu emakumezkoei, bueno, pues, aktibotasunan zentzurtan, eurek erabakite zatela nola nahi duten parte hartu ontan. Le cedo la palabra a Arcuden. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Marisol y Itzi, por contar con nosotras. Bizikume, bueno, voy a presentar yo. Yo soy la fundadora del Grupo de Mujeres en Bici, Bizikume, que nació en Navarra y hace 4 años. Yo ahora mismo coordino un proyecto en la Federación Española de Ciclismo que se llama Women in Bike, en el que la principal idea es la promoción del cicloturismo entre las mujeres. Y cuando Ichi me comentó pues, que se iba a desarrollar este programa en Gipuzkoa, pues vamos, obviamente que no tenía ninguna duda en que nosotras participáramos. De hecho, Bicicume nació en Navarra, pero pues, ha ido extendiendo, sobre todo aquí a la comunidad foral. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas porque cada vez se animan más mujeres a andar en bici, pero sí que es verdad que todavía existe como una brecha muy grande, ¿no? Yo que suelo venir aquí algunas veces a la playa, pues igual ves ahí grupetas de hombres y para cuando ves una chica, igual una chica metida en la grupeta, o lo que no se ven es grupetas de chicas que sí en Navarra se empiezan a ver gracias a la promoción de sobre todo el cicloturismo, ¿no? Y en cuanto al uso de las vías verdes, sí que es verdad que compartimos, ¿no?, tanto la vía verde del Plaza Ola como la del Bidasoa. Y sí que es verdad que las veces que hemos acudido a nosotras siempre vemos a mujeres acompañadas de su familia, principalmente. Pero entendemos desde Bicicume que a veces la mujer, desde luego que se pueden compartir este tipo de experiencias, y yo soy la primera que cuando puedo me escapo con mi pareja y así, pero entendemos que la mujer también necesita su tiempo y su espacio para ella misma, y sobre todo fomentamos la participación de mujeres para que tengan la igualdad de sobre todo de oportunidades de acudir a ese tipo de eventos, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres se van a cazar el fin de semana? O sea, pues yo desde luego no conozco a ninguna, pero conozco a un montón de hombres que tienen su temporada, ¿no? Yo de octubre a no sé cuándo es, me voy a cazar y ese es mi tiempo. Y entendemos que la mujer también necesita ese espacio, y la mujer siempre va a priorizar muchas veces el cuidado de los hijos, me voy a quedar en casa porque tengo que hacer la comida un domingo, o voy a ir a cuidar a mis padres, ¿sabes? Entonces siempre como que relegamos otras cosas, de hecho sobre todo en nuestro tiempo libre, para pues eso, para dejar aparte pues eso, nuestro ocio, ¿no? Y creemos que hay que crear ese espacio y esas oportunidades, y desde luego que repartirse. O sea, si tú te vas a cazar, pues yo al día siguiente me voy a andar en bici. O sea, necesitamos que existan esas oportunidades. Y desde luego que, bueno, en el momento en el que nosotras organizamos una quedada y alguna mujer, desde luego, quiere asistir con su pareja masculina y sus hijos, pues también ya tiene la puerta abierta. O sea, no nos cerramos a que solo mujeres, pero bueno, pues entendemos que tiene que haber ese espacio. ¿Y en relación a los cursillos, nos puedes decir algo? Sí, que me lío. Pues bueno, lo de los cursillos me parece que es algo fundamental. O sea, yo cuando empecé un poquillo con el grupo de mujeres, me di cuenta pues que muchas, yo fui ciclista, y de hecho los últimos años corrí aquí en el Oriaco, en Tolosa, y me di
cuenta que había muchas carencias, que sobre todo a muchas mujeres pues les da miedo salir con la bicicleta por la carretera, sobre todo por el tema del tráfico, que igual no sabían arreglar un pinchazo, que igual no sabían preparar una ruta por el monte. Entonces, bueno, desde luego que para animar a más mujeres a andar en bicicleta, primero hay que dar ese paso de empoderarlas, de tener esas herramientas para que se sepan valer por sí mismas y que puedan coger un día prácticamente la bicicleta e irse a rodar por Tolosaldea o subirse al Monte Ulía, por ejemplo. Entonces, bueno, pues los cursos se van a dar principalmente pues eso de mecánica, el curso básico de urbana y bici de montaña. El de bici de montaña, por ejemplo, es muy demandado porque hay muchas mujeres que quieren subir a la montaña y bueno, pues es lo que os decía, desde arreglar pinchazos o tener problemas mecánicos o incluso desarrollar una ruta, pues eso es todo lo que se va a ver en el curso. De hecho, los de mecánica los vamos a hacer en la propia ruta, es decir, este domingo y bueno, y cuando salgamos por la Vía Verde del Plaza Ola, Arditurri, lo que vamos a hacer, pararnos un momentito, un pequeño almuerzo, una naranja, unas... Bueno, naranjas no hay, buenas ahora. Frutos secos tal, y las que no sepan arreglar un pinchazo, quitar la rueda, quitar los pedales, también estas cosas que facilitan la intermodalidad, ¿no? Porque te lo tienes que meter en el autobús. Bueno, pues ayudarles, bueno, más que ayudarles, que hagan ellas, ¿eh? Dar esa tutorización, y eso lo vamos a hacer en los propios recorridos. Y los cursos, bueno, pues este sábado tenemos en Tolosa y en Donosti, ya las plazas están cubiertas. Y el de Irún todavía, que es el 5 sábado, ¿verdad? Eso es un poquito más avanzado. Tenemos abierto, tenemos plazas. De hecho, desde el oeste de Guipúzcoa también, justo no habíamos previsto, pero bueno, están demandando y pues yo creo que igual se puede ofertar de cara a septiembre algún curso para que se sientan más seguras, un poquito de habilidad. A veces es bajarte del bordillo, subirte, se acaba el videogorri, pues es importante que tengan también ese manejo. Y bueno, pues como digo, quedan plazas para el de agosto, y que es el 5 de agosto en Irún. El año pasado ya hicimos en la zona de Oñati, ya sí, hicimos una quedada, primero se hizo una charla y pues para un poco evaluar un poco el interés que había con las chicas de la zona, y luego se hizo una quedada con bicicleta de montaña, pues subir a un pantánico que tienen por ahí, y tuvo muy buena respuesta. El problema que nos encontramos luego, sobre todo en las zonas, igual pues por ejemplo en Tolosa o pues en la zona también de Oñati, es que si no hay un núcleo o una persona que organice o que monte las quedadas, se van desapareciendo, se van disipando esas ganas, y nos encontramos un poco con eso, con que al final pues les cuesta quedar entre ellas y necesitan como una persona que tire un poco de ellas, que les anime y encima que tenga pues cierta capacidad para pues eso, pues que les dé seguridad sobre todo. Pues muy bien, si tenéis alguna pregunta, alguna... Nosotros solo tenemos los datos de la Red Foral de Bidegorris, que es nuestra competencia desde Diputación Foral. Y la red local se nos escapa, por así decir, de nuestro ámbito de competencia, pero en los municipios como, por ejemplo, San Sebastián, ellos seguro que tienen datos más exactos de la movilidad ciclista en San Sebastián, y es una percepción, pero creo que es compartida, que en los bidegorris locales, al menos en San Sebastián, las mujeres sí están incorporadas. No sé si en términos de igualdad, pero que hay muchas, vamos, no hay tanta diferencia, seguro que no, en relación a lo que he comentado de la red foral, ¿no? La red foral lo que hace es enlazar
precisamente los bidegorris locales y de un pueblo a otro pueblo, ese enlace es el que corresponde a esa red foral. Hay recorridos ya, circuitos prácticamente enteros, todo el Goierri prácticamente desde Tolosa hasta Ormaiztegi está unido, o el entorno metropolitano de San Sebastián también. Esos bidegorris forales se utilizan sí todos los días, porque hay gran parte de gente que lo utiliza todos los días, pero fundamentalmente son vías peatonales y ciclistas que se utilizan los fines de semana muchísimo en salidas, pues por ejemplo cicloturistas o más de igual deporte para ir a no sé qué monte y hacer ahí bici de montaña. Ahí es donde la mujer no está incorporada a pie de igualdad y por eso esa diferencia, pero no tenemos desde la Diputación usos pormenorizados de los bidegorris locales, ¿no? Pero yo creo que por esa diferencia un poco de entornos locales y urbanos, en los que las mujeres sí se mueven todos los días para hacer la compra, o ir al trabajo, o ir a la escuela, las chicas jóvenes o lo que fuera, yo creo que las mujeres ahí sí están incorporadas, no sé si en pie de igualdad, pero mucho más, desde luego, que en los bidegorris forales. Pero por esa diferencia de uso cotidiano y uso más vinculado al deporte y al ocio. Sí, para que sean realmente pues efectivos y tal, pues viables, se prevé que estos cursos tengan un máximo de 10 plazas. Entonces, bueno, pues realmente, aparte de por algún canal más informal, estamos utilizando también el Facebook de Berrun Emakume Bizian, puesto que ya se creó, a partir de ahí hemos dado también esta información. Y creo que hay dos o una tercera persona interesada, tenemos todavía 7 plazas. El curso de Irún es un poquito más avanzado y entonces pues requiere esa iniciación a la montaña, hay que tener un manejo pues bastante bueno de la bicicleta, controlarla, y supondría pues bueno, pues en ese caso ya una mayor tecnificación, pero son un poco las características. Si alguna mujer es interesada, pues en el cartel aparece el email, gaurnirezanda, @gmail.com, y un teléfono de información. Entonces estaríamos encantadas de poder ayudar a cualquier mujer del territorio histórico de Gipuzkoa. Bueno, las últimas noticias que tenemos es que están apurando las negociaciones del convenio provincial para llegar a un acuerdo definitivo. Y en ese sentido espero que se reconsidere la convocatoria de huelga, pero en cualquier caso creo que hay que matizar un poco el alcance de la huelga, porque el convenio provincial, en el caso del Urraldebus al menos, solo afecta a 2 concesiones, que son Tolosaldea y Goierrialdea. El resto de concesiones y el resto de servicios urbanos no se rigen por el convenio provincial, con lo cual, si no hay un efecto contagio, que creo que no lo hay porque no tenemos noticias de que se vayan a sumar a la huelga las grandes compañías, ni de bus, ni PESA, ni el resto de concesiones, entendemos que el alcance puede ser limitado. Y, insisto, están apurando las negociaciones
para que se desconvoque esta huelga y estamos esperando noticias. Nosotros, en cualquier caso, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, hemos pedido unos servicios mínimos del 70% y el alcance de lo que la delegación o la Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco, que es la que dictamina los servicios mínimos, bueno, pues nos ha concedido unos servicios mínimos del 30%. Pero bueno, confiemos en que finalmente se pueda reconducir una negociación colectiva que va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras que se rigen, insisto, por este convenio provincial, pero que no son las grandes empresas ni las grandes concesiones. Ellos tienen otros convenios de empresa diferentes. En ese sentido, yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía guipuzcoana, porque confiando en que se llegue a un acuerdo, se desconvoque la huelga y, en cualquier caso, es una huelga que directamente afecta en Lurraldebus y en el conjunto de Guipúzcoa solo a Tolosaldea y Goierrialdea, no a nadie más. Azken berriak edo azken albisteak esaten dute posible dala oraindik ere akordio batetara iristea eta greba deialdia bertan bera uztea. Hori izango litzateke berririk onena. Dena den, eta Lurraldebuseko zerbitzuei dagokionez, konbenio provintziala bakarrik dagokie Tolosaldeako eta Goierrialdeako zerbitzuei edo enpresei. Ze beraz, gu diputaziotik ez daukagu eskuduntza zuzena langileen eta enpresen arteko gaia baita. Beraz, nik uste dut eta espero dut greba deialde hori bertan bera uztea, horrek esan nahi du akordio batetara iritsi direla eta hori ona da guztiontzat, bai langileentzat eta bai erabiltzaileentzat, eta dena den foru aldunditik eskatu ditugu gutxiengo zerbitzuak, beti eskatzen ditugun bezala, ze interes publikoa eta erabiltzaileen interesak defendatzea da gure helburu nagusiena, 150-eko zerbitzu minimoak eskatu ditugu, baino Eusko Jaurlaritzak 110-eko zerbitzu minimoak ezarri ditu, 30-eko zerbitzu minimoak ezarri ditu. Baina, bueno, nik uste dut eta espero dezagun greba deialdia bertan bera ustea. Naiko? Ondo.